mío ya. ¿No me quieres dar un besito? Así toma intenso. Lo amo. No, no, yo no quiero que nadie sepa, de verdad. Yo le digo a usted, pero yo no quiero que nadie sepa. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ocultar si está ahí? No se puede ocultar esto. Sí, sí, sí. Pero yo no puedo trabajar. Yo no tengo plata. Yo no sé qué hacer. Yo por eso le vine a pedir ayuda. Además que yo no quiero terminar con mi embarazo. No, 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 no. No, mira, escúchame. Yo te voy a ayudar. En todo. En serio, te voy a ayudar en todo lo que tú necesites, en todo lo que tú me pidas. Confía en mí, ¿sí? Ya. Por favor, confía. Yo igual no le quiero mentir, ¿ya? El Nacho no está enamorado de mí. Yo estaba con él de repente, pero yo igual lo quería harto. Sí. Y yo lo hago también por eso. Por eso le pedí a yo. Verdades ocultas. Marisol. Don Tomás, hola. Hola. ¿Con quién estabas conversando? No, es un caballero que me preguntó una dirección nomás. Ah. Por favor, ten cuidado, ¿ya? Sí. Ah, que ya te conté lo que pasó la otra vez con mi hijo. Ah, y sobre todo, avísame cuando venga a esta plaza. Ah, eso es lo más importante. ¿Sabes que la señorita Amelia no me dijo nada antes de recomendarme para el trabajo? ¿Amelia? ¿Fue Amelia la que te recomendó para este trabajo, Marisol? Cuando te fui a buscar a la casa, ¿ya? Yo te lo conté. Sí, sí me acuerdo. Sí. Incluso la llevaste a la universidad porque estaba muy atrasada. Pero no entiendo por qué entonces ahora están juntos otra vez. Siempre ganamos.